En alerta se encuentran habitantes del corregimiento Punta de Piedra y de la vereda Cirilo en Turbo por la proliferación del caracol gigante africano. Los campesinos aseguran que esta plaga está acabando con los cultivos de pan coger y la agroindustria platanera, además de generar ataques a los animales domésticos. Los habitantes aseguran estar desesperados por la alta población de estos animales, que en Colombia es considerado una plaga. La especie viene acabando con cultivos de arroz, hortalizas, frutales y cultivos de plátano. Estos caracoles están acabando con todos los cultivos del ñame, la yuca, el maíz, siembran el arroz. Este año no pudimos vender la fruta, porque todas las frutas estaban contaminadas del caracol. Ellas se montan a los árboles y se pegan de las frutas, y cuando las frutas quieren caer ya están podridas. Pero además esta especie es señalada por los habitantes de ataques a animales domésticos como gallinas, gatos y perros. Me mataron una gallina, se les pegó aquí en esta parte aquí así, que yo encontré la gallina y pensé que era que algún animal, y le busqué por las alas y tenía los caracoles pegados debajo de las alas. Según las autoridades, está la cantidad de estos animales en el sector, que en una sola noche se pueden llegar a recoger hasta 250 kilos de la especie altamente peligrosa para la salud humana. Por lo que ya la corporación inició una campaña educativa y jornadas de recolección, además de la entrega de utensilios para un correcto manejo de los ejemplares capturados. Que incluye todos estos aspectos: la recolección, la disposición, la investigación, el monitoreo, la educación ambiental. El protocolo incluye todos esos aspectos. El reporte de los habitantes y las autoridades da cuenta de la presencia de este animal en el sector desde hace 4 años.